Derechos Sociales y Agenda 2030. Pregunta de la senadora Vaquero Montero del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Tiene la palabra su señoría. Muchas gracias, presidenta. Arratsaldeon guztioi. Señor ministro, usted dijo que la Agenda 2030 es algo más que un conjunto de buenas intenciones y que su seguimiento es un compromiso para el que hay que establecer una hoja de ruta. Pero los hechos no acompañan a las palabras y prueba de ello es que seguimos sin fecha para que el Gobierno acuda a la Comisión Mixta de Seguimiento y Coordinación. No conocemos la hoja de ruta ni la estrategia para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo poco que conocemos es lo que ha contado en otras comisiones, no en la mixta. Y la Agenda 2030 ha de estar construida en base a liderazgos compartidos y de alianzas con otros actores, tanto públicos como privados. Porque si abogamos por la justicia social, por la cohesión, por la sostenibilidad, tendremos que entender que la consecución de los ODS son un objetivo de la sociedad. Usted dijo que la Agenda 2030 no es llevar un pin en la solapa, que se tenía que traducir en políticas ejecutivas, en acciones, y lo compartimos. Pero no sabemos nada sobre sus planteamientos de trabajo, cómo van a trabajar transversalmente dentro del Gobierno, con la sociedad, cómo van a coordinar con las comunidades autónomas, que en muchos casos, como la de Euskadi, es competente en el desarrollo de muchas de las políticas públicas relacionadas con estos objetivos. Nos hablan de palancas, nos hablan de una estrategia que se está diseñando, pero no sabemos cuándo. Por lo tanto, ¿cuál es la hoja de ruta para el Gobierno para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta, señora senadora. Voy a convocar esa conferencia sectorial en breve. Me hubiera gustado convocarla mucho antes, pero llegó la COVID-19. La Agenda 2030 son objetivos transversales que no se establecen solamente con la convocatoria de la Comisión Delegada, que será el 2 de julio, ni con la convocatoria de la Comisión Sectorial, de la Conferencia Sectorial, sino que este Gobierno, en estos meses, está empezando a convertir la Agenda 2030 en una política de Estado. Subir el salario mínimo a 950 euros es tomarse en serio, y no solamente como un pin, la Agenda 2030. Sacar adelante un ingreso mínimo vital que construye en España un derecho social que no tiene precedentes desde la aprobación de la Ley de Dependencia es tomarse en serio la Agenda 2030, exactamente igual que aprobar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o sacar adelante la Ley Integral de Protección contra toda forma de violencia contra la infancia y la adolescencia. Y le digo algo, nosotros solos no podemos. Necesitamos a las administraciones autonómicas, a las administraciones locales y también un compromiso en Europa para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean algo que nos una a todos los demócratas. Gracias, vicepresidente segundo del Gobierno. Le resta un minuto y medio. Gracias. Muchas gracias, presidenta. No sabemos si se han incorporado los objetivos y las metas de la Agenda 2030 en el programa de Gobierno, si se están diseñando los presupuestos del siguiente año con estos objetivos, teniendo en cuenta las metas de la Agenda. Cuando se habla de reactivación económica, ¿se incluyen en clave Agenda? ¿Cuáles son las iniciativas legislativas que vamos a tener que aprobar para conseguir estos objetivos? En febrero, es verdad, se constituyó la comisión mixta. Como usted ha dicho, por la pandemia ha quedado en suspenso, pero no tenemos nueva convocatoria. Y, evidentemente, nos preocupa la cogobernanza. Usted sabe que desde el Partido Nacionalista Vasco le vamos a pedir cogobernanza y respeto competencial. El objetivo 17 habla de alianzas para lograr los objetivos. Es decir, que para la Agenda 2030, tanto como el qué, es el cómo. Y lograr alianzas supone un ejercicio de auténtica gobernanza multinivel, respetando las competencias, el respeto competencial que nos debemos. Hablamos de liderazgo compartido. Y pedir a las comunidades autónomas que rellenen un formulario en abril no es liderazgo compartido. Es verdad que se aprobó el ingreso mínimo vital y nos alegramos. Para nosotros es una apuesta política que en Euskadi aprobamos hace 31 años, en 1989. Por lo tanto, tanto como aquello que aprobamos en su día, que ustedes han aprobado hoy, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son para Euskadi, una apuesta política que asumimos como pueblo. Muchas gracias. Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora senadora, desde aquí manifestarle todo el respeto por la Agenda Vasca de Desarrollo Sostenible, que en muchos aspectos ha sido un ejemplo. Un pequeño detalle, sin ánimo de sonar pedante, Agenda 2030, porque cuando decimos 2030 queda como algo vago y cuando decimos 2030 estamos señalando una fecha específica. Y aquí la cogobernanza no tiene que ser una pelea entre opciones políticas diferentes. La pandemia ha demostrado que nuestro Estado es un Estado con soberanías compartidas hacia Europa, donde se están tomando las grandes decisiones que van a determinar las condiciones de posibilidad de toda política económica y de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también hacia adentro, porque no podríamos enfrentar ningún reto sin las soberanías que el Estado comparte con todos los espacios de expresión de ese propio Estado, porque tan Estado español es la comunidad autónoma vasca como los ayuntamientos o como cualquier autonomía de este país. Y a partir de aquí le vuelvo a tender la mano. Haremos esa comisión muy pronto, en cuestión de semanas. Estoy trabajando para que la convocatoria sea lo antes posible. Y asumamos que lo que se está discutiendo en Europa y lo que deberíamos estar discutiendo aquí y en la comisión de reconstrucción, si logramos librarnos de cierto ruido, es algo tan importante como lo que se discutió en todo el mundo después de 1929 y lo que se discutió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Las bases de sostenibilidad de un proyecto europeo que ahora sí se tome en serio por fin los objetivos de desarrollo sostenible. Para eso tendrá siempre la mano tendida de este Gobierno.